Este pasado jueves 2 de enero se presentó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arjona la ruta turístico-cultural de Juan Eslava Galán, con la presencia del escritor arjonero. Con él también estuvieron el alcalde de Arjona, Juan Latorre, los concejales de Cultura y Turismo, Manuel Alberto Jaén y Juan Ruiz, respectivamente, y el director de la colección museográfica Ciudad de Arjona, Antonio Salas Sola. Con todos ellos, 35 personas que previamente se habían inscrito en el Ayuntamiento de Arjona fueron los afortunados que pudieron conocer de mano del autor arjonero aquellas piezas del conjunto monumental arjonero que forman parte de su obra literaria. La ruta turístico-literaria de Juan Eslava Galán es una apuesta del Ayuntamiento de Arjona por diversificar el catálogo de rutas que viene prestando a través de su marca turística Visita Arjona. Esta en cuestión tiene una duración de 2 horas y media y su itinerario es el siguiente. Edificio del Ayuntamiento de Arjona, calle Cervantes, Pintor Ramírez, Molar Estalero, Cementerio de los Santos, Plaza de Santa María, Alcázar, Sol, Plaza de Juan Antonio León, calle San Juan y Prioratos. A lo largo de la ruta se podrá disfrutar, además de la lápida templaria, las murallas de Arjona, el santuario de las sagradas reliquias y la piedra de los deseos, el bafomet templario de la iglesia de Santa María, la sala de artes y costumbres Juan Eslava Galán y la cripta del Barón de Velasco. Durante la ruta y delante de los monumentos, el guía procederá a leer fragmentos de las obras literarias de Juan Eslava Galán, donde se describen el monumento o el lugar donde se encuentran los participantes de la misma.